Pedro y Catalina aquí desde Noticias de Sequía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por el contacto y preguntarle rápidamente de qué se trata este proyecto, esta intención de declarar Guaymallén en emergencia climática. Bueno, como todos saben, desde el principio de mes, Mendoza está sufriendo imprevistos, podríamos decir, climáticos, pero en especial Guaymallén. Ya el 5 de abril hubo una gran tormenta que quedaron colapsadas las rutas que cruzan el departamento, el acceso sur y el acceso este, el túnel que dan el shopping. Pero eso es lo que vemos. También hay una parte de Guaymallén que no se ve, que es la zona rural, en el interior del departamento, donde la gente sufre mucho todo este impacto climático. Y en este caso, esta última tormenta ha afectado mucho Puente de Hierro, Corralitos, no solamente las calles abnegadas, sino el hecho de que en algunos casos las casas han sufrido graves inconvenientes. Entonces, bueno, creemos nosotros que la provincia tiene que participar fuertemente de esta emergencia. Ya el municipio de Guaymallén el 5 de abril declaró la emergencia, inclusive la Cámara de Diputados a través de un proyecto de declaración solicitó al Ejecutivo Provincial declarar la emergencia. Bueno, pasaron 20 días y hoy estamos ante la misma situación. Por eso queremos darle esta herramienta al gobernador de la provincia a través de una ley para que declarando la emergencia climática en el departamento le permita tener herramientas que facilitan la solución de estos problemas, porque le permite que tenga, digamos, la posibilidad de usar los recursos, reasignar partidas y lograr en forma urgente llegar a tres sectores, digamos, importantes del departamento. Primero, las familias que se han visto afectadas en sus casas con esta situación, los edificios escolares y también la red vial. Y además, bueno, por supuesto, normalizar los servicios públicos. Y el otro tema es que aquellos comerciantes o familias que se han visto afectadas y que tienen que llevar adelante un gasto de obras para poder arreglar ya sea el lugar o la infraestructura donde viven o donde desarrollan sus actividades, puede el gobierno de la provincia prorrogar por 180 días los impuestos provinciales a fin de aliviar la situación. Básicamente, eso es lo que estamos planteando en este proyecto, que esperamos tratarlo la semana que viene, el martes, en el Senado. ¿Cómo le va, senador? Pedro lo saluda. Pregunta, ¿habló con Marcelino Iglesias? ¿Ha tenido algún acercamiento con respecto a esta iniciativa que surge desde el bloque opositor, justamente? Mire, hemos tratado de tomar contacto. Sí, hemos tomado contacto con los concejales, hemos estado en contacto con el concejal Luis Francisco, Rafael Moyano, que nos han acercado todas las inquietudes del departamento. Y además, bueno, este proyecto, en realidad no proyecto, sino un decreto del Ejecutivo Municipal, que en su momento, el 5 de abril, declaró la emergencia del departamento por la grave situación que había sucedido en ese momento. Bueno, todavía el departamento no se recupera de la primera tormenta y ya tenemos esta situación, así que lo que queremos facilitar es esta herramienta. Además, le doy una novedad: ayer en el Congreso de la Nación también se ha brindado una herramienta para aquellas provincias que se han visto afectadas por graves tormentas, inundaciones, de declarar la emergencia climática. Y bueno, ayer estaba en contacto con el diputado nacional Alejandro Abrán y han tratado de incorporar también a Mendoza, y bueno, esto vendría muy bien para el departamento de Guaymallén también. Senador, ¿usted por qué cree que desde que se hizo el pedido de emergencia climática no ha habido novedades, considerando que Marcelino Iglesias está bastante cercano al gobernador y al ejecutivo, naturalmente? Yo creo que generalmente la colaboración que pueda brindar el gobierno provincial lo hace con las áreas que ya tiene, emergencia social u otras áreas del gobierno. Lo que pasa es que esa ayuda que se puede llevar adelante normalmente desde las áreas, ahora ya no es suficiente,
porque se agravó la situación, ustedes han visto lo que ha pasado en Guaymallén. Sí. Y además lo que estamos pidiendo es que se coordine entre diferentes organismos. Por ejemplo, Vialidad Nacional, usted sabe que los accesos, el acceso este y el acceso sur, es de jurisdicción nacional. Y todos veíamos que, bueno, lo que pasaba en el túnel del shopping, ¿no? Algunos decían que la responsabilidad era del shopping, otros de Vialidad Nacional y otros del municipio. Bueno, lo que hay que hacer acá es coordinar acción y eso es lo que estamos pidiendo. Simplemente lo que nosotros queremos, independientemente del color partidario, es ponernos a disposición de los vecinos de Guaymallén y darles esta herramienta al gobierno para facilitarle la gestión. Perfecto. Senador, muchísimas gracias por este contacto telefónico y que tenga un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, la palabra del senador Arenas en el marco de este pedido por emergencia climática, advirtiendo además que a nivel nacional también se ha pedido por la emergencia en toda la provincia con una ayuda extra que hacen desde Nación para aquellos que hayan tenido algún tipo de inconveniente. Podría ser también el caso de Comodoro Rivadavia o en La Pampa. Lo cierto es que desde la Intendencia seguramente ya están activos con respecto a esto. Bueno, un pedido que decía Arenas que ya hace algunas semanas está presente, pero que no ha habido novedades y es por eso que quizás se viene a agilizar un poco la medida. ¿Y para qué sirve declarar la emergencia climática? Justamente el senador Arenas lo explicaba. Significa que desde el gobierno se pueden utilizar diferentes fondos para sanear la situación, para paliar lo que significa las calles, también las viviendas y la situación que quedan en los diferentes lugares luego de las tormentas. Vamos a escuchar ahora la palabra oficialista, la palabra del intendente del departamento de Guaymallén, Marcelino Iglesias, a quien saludamos a continuación. Intendente, muy buenos días. Catalina y Pedro los saludan. Bueno, buenos días. Y la verdad que sí, porque hay sol. Yo digo que parece una paradoja que en la tierra del sol y del buen vino, me refiero a la primera parte fundamental, tengamos que andar pidiendo por sol. Pero la verdad que hemos sido muy duramente castigados por estas tormentas. Son 4 tormentas, 24 de febrero, la del 4 de abril, la del 19 de abril y la del 25 de abril, que bueno, no registran antecedentes de tormentas de semejante magnitud durante este tiempo. ¿Qué opina acerca del pedido que hizo el senador Arenas con respecto a la emergencia climática, considerando que Guaymallén fue uno de los principales afectados? Mire, todo lo que sume para el reconocimiento de la crisis que estamos pasando producto de un verdadero cambio climático, que es, por allí se manifiesta más agudo, como en este caso, y en otro momento pasa más desapercibido. Sí. Yo creo que suma. Estos temas tienen que ser política de Estado, así que en realidad creo que es un pedido de reasignación de partidas para que el Ejecutivo dirija recursos hacia la emergencia. Y obviamente que nosotros estamos de acuerdo, no solo Guaymallén, porque han sido otros departamentos también afectados. El nuestro ha sido el más afectado. Sí. Afortunadamente, el gobierno provincial reaccionó muy rápidamente y no se puso a la par nuestra, no solo en la asistencia de la emergencia, sino acá hay algo que es fundamental, en lo que es las obras necesarias para evitar que, o para mitigar, porque cuando llueve en casi 60 milímetros en 36 horas, no hay obra que pueda evacuar toda esa agua, pero sí mitigar, que son obras básicamente de drenaje. Claro. Intendente, ¿confía en que se va a declarar esta emergencia climática? Mire, yo estimo que sí. Uh-huh. De todos modos, te vuelvo a repetir, nosotros, el gobierno provincial no ha esperado ninguna declaración, se ha puesto al lado nuestro, también el gobierno nacional. De hecho, el 5 de mayo se abre una licitación, la más grande de la historia de Guaymallén. ¿Sí? Son 122 millones a valores de mayo del año pasado, para obras de drenaje que nunca se han hecho. Y entonces creo que acá bienvenidas sean las iniciativas también de la oposición, porque los problemas están, existen, no se pueden ocultar y hay que solucionarlos, hay que comenzar a solucionarlos. No mágicamente, porque en esto no hay magia, no hay voluntarismo, sino con trabajo, con inversión y con racionalidad, es decir, con obras que verdaderamente sean racionales, lógicas, aunque no luzcan tanto. Sabemos además que el departamento de Guaymallén no es solamente el más poblado, sino que es muy importante porque es el ingreso a la ciudad.